Miramos a La Palma porque hoy, 13 de enero, se cumple un mes desde el final de la erupción volcánica, desde el momento en el que los científicos detectaron que ya no se emitían signos de actividad. En estas semanas, el trabajo no ha cesado en la isla Bonita, que vive inmersa Mónica Gómez. Buenos días en su proceso de reconstrucción. Así es, Marta. Buenos días. Ese 25 de diciembre llegaba la noticia que todos los palmeros queríamos escuchar. Se declaraba. Oficialmente, el final de la erupción de este volcán, aunque, como dices ya, desde el día 13 venía mostrando signos de agotamiento. Fueron 85 días de mucha destrucción, de mucho dolor, en la que tocaba prácticamente ir aprendiendo cada día porque lo que quedó claro es que con este volcán nada estaba escrito y no paraba de sorprendernos. Ahora nos encontramos, como bien dices, en esa fase de reconstrucción, una fase que también va a ser bastante larga. Nos acompaña esta mañana Miguel Ángel Morcuende, director del PVOLCA. Muy buenos días. Buenos días. Un mes después, todavía, Miguel Ángel, la emergencia continúa. Sí, sí, todavía continúa. Se sigue pues, rehabilitando servicios esenciales. Por ejemplo, pues hay que volver a abastecer de, de agua de abasto a, a determinados barrios, sobre todo de la zona sur de la emergencia. Entonces eh, seguimos también con, con, con gases, como ustedes saben, sobre todo en las zonas más pegadas a la costa. la bombilla Puerto Naos, se sigue trabajando todos estos temas, se sigue trabajando en el realojo de personas que habían sido evacuadas en su momento. Y estamos tratando pues, de volver a la normalidad, pero esto es algo que va para, para largo. Ya en estas semanas hemos visto, como bien dices, que algunos vecinos, especialmente de la zona norte, podían ir accediendo. Ya se hablaba ayer de que la próxima semana podrían también hacerlo si las condiciones lo permiten vecinos de la zona sur. Sí, sí eso es otra de las posibilidades. Evidentemente, estamos teniendo. Buenas noticias, por ejemplo, en, en cuanto a gases en la zona de Las Manchas, en la zona... Que todavía está sin volver a, a sus domicilios. Y bueno, pues eh, todas esas áreas que no tengan, que no tengan complicaciones de, de gases, muy probablemente la semana que viene puedan volver a casa. Nos falta, como digo, el agua de abasto. También terminar la carretera que se ha estado realizando, que ya en el comité de dirección de ayer, ya eh, el viceconsejero. La de infraestructura del Gobierno de Canarias ya nos comentó que probablemente ya la semana que viene estará eh, en condiciones de, de, de usarse, que es una, una nueva ventaja para toda la zona sur. En fin, poco a poco eh, vamos reconstruyendo y poco a poco vamos tratando de que haya más personas que puedan estar en su casa. ¿Cuántas personas están ya en casa y cuántas podrían sumarse la próxima semana? Bueno, ahora mismo no tengo lo, las cifras, pero probablemente la semana que viene estaríamos hablando de por lo menos 500 a 600 personas más. Eh, bueno, eh, lo que sí está claro, como bien decía, es si persiste ese problema de gases en las zonas costeras. La vuelta de los vecinos a la bombilla, a Portonao, eso sí, Miguel Ángel, será todavía. Habrá que esperar bastante tiempo. Sí, en fin, los niveles de, de contaminación por eh, gases en, en la bombilla son elevados. Es decir, eh, en estos momentos no, no vemos que haya un fin de esta actividad en cuanto a gases. Entonces, eh, lo tenemos muy difícil en este momento y, bueno, hemos estado in situ, están permanentemente UME, esta Policía Nacional, esta Guardia Civil, eh, atenta a esta situación. Y, en fin, todos los días tenemos un informe de cómo está ese, esa. Ese estadillo de gases. Y bueno, pues hasta ahora, como les he dicho, no podemos realojar personas ni en la bombilla, ni en la zona de Puerto Ramos, en donde en, todas las, en todos los lugares bajo rasante tenemos bastantes problemas, sobre todo de dióxido de carbono. Yo no sé si ustedes han podido preguntarle a los científicos, aunque esto es bastante difícil, ¿se estiman cuánto tiempo más pueda estar emitiéndose esos gases? No. Eh, o sea, sí lo hemos preguntado, evidentemente, es una pregunta recurrente en los comités de dirección, pero, evidentemente, eh, los científicos no se atreven a decir a este respecto nada, porque no lo saben, y, igual que ellos no lo saben, pues nosotros tampoco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues eso, Marta, paciencia a todas esas personas que permanecen fuera de sus casas, especialmente a los núcleos costeros que todavía van a tardar en volver. Pero se está trabajando este directo, el equipo técnico al frente de esta emergencia. No ha cesado ni un día de trabajar desde que comenzó esta erupción volcánica. Ni ellos ni ustedes, compañeros. Gracias. Mónica, buenos días. Buenos días. Bueno, ya lo han oído, la emergencia en La Palma todavía no ha terminado, se sigue vigilando y ya están casi listas las primeras viviendas modulares instaladas en los Llanos de Aridane y destinadas a las familias que han perdido todo en esta erupción volcánica. Próximamente serán entregadas esas casas. El realojamiento de las más de 400 familias que se han quedado sin casa continúa en La Palma. Hoy ha tocado visita a las viviendas modulares entregadas y a otras que se siguen edificando. 74 metros cuadrados, abeto nórdico. Tienen tres dormitorios: baño, cocina y salón-comedor. Las próximas en venir serán distintas. Y ya hemos iniciado la compra de 85 viviendas para aquí en El llano, que son viviendas modulares de un tipo. Eh, no es el tipo de madera que había que hemos comprado para, lo, para el paso y, y que estamos acabando también a los llanos. Son tipo de contenedor porque es la que ha decidido el ayuntamiento que, que, se, que, se, que se compren. Los técnicos continúan baremando las peticiones. Hay vecinos que prefieren esperar un poco con tal de no salir de su municipio. Otros desean una ayuda para el alquiler. Con el proceso yendo lento, según reconocen las propias administraciones, el Cabildo también se ofrece. Nos hemos vuelto a recordar pues, la predisposición para poner eh, a disposición los terrenos que están aquí justo enfrente de, esta, de este llano al igual. Ya se han adquirido más de 300 viviendas, la pretensión es continuar con el proceso hasta que todos los afectados queden atendidos.